forma de pensar, es una filosofía bastante fuerte, las letras, las crudas, ¿no? Mientras que habían armas y habían muertos allí, nosotros estábamos brincando y cantando todo ese desastre que había. Desmontemos esta farsa. Esto es rock protesta, rock denuncia en metal en estéreo. Es una gana de hacer las cosas, no importa cómo salgan, son poetas de una guitarra que no está afinada. ¡Ay! ¡No quiero hablar! ¡Tengo ganas de gritar! Pues como no había donde tocar, tocaba tocar en los bares chirris de la época. Parcitos que cabían 10, 15 personas. La única forma de grabar era con la grabadora de la casa. Canción irracional, oh júbilo inmortal. ¡Firmes! El montaje comenzó desde la semana pasada. Montaje. La imagen que más se recuerda es la primera vez que uno viene y ver el escenario plaza de entrada, qué sé yo, le vuela la cabeza a uno. La multitud, parce. Uy, yo creo que por ahí hay más de 100.000 personas. Ah, pues hace 15 años. Hace tantos años, bueno, hace 15 años. Nosotros éramos una banda absolutamente de garaje. Nunca habíamos salido de los barcitos. Querían espacios más grandes. Yo simplemente fui y le dije, mira, yo quiero hacer un concierto que es gratis. Dijimos, busquemos un espacio donde quepa todo el mundo. Que pongan la tarima y el sonido y nosotros ponemos todo lo demás. El mejor público del mundo. ¿Por qué no los parques? De chimba de nombre, Rock al Parque. Parque, nadie tenía experiencia al respecto. Primer Rock al Parque. Nadie sabía exactamente cómo se hacía. Era como, bueno, vamos a hacer un concierto grande como se hace en las grandes ciudades. ¡Bogo! ¡Bum, bum! En el 95 cuando empezó a Terciopelados, que es una de las bandas que más nos ha influenciado. ¡Bum!
como un sueño, yo creo, para todas las bandas que participamos. Agony, a la derecha, Sangre Picha, 1280 almas, A Tercio, eres candela, que quema, eres la sangre. El recuerdo más grande que tengo del primer Rock al Parque, obviamente, eran los escenarios. Eran el Parque Olaya Herrera, la Media Torta. Bueno, el primer festival también se hizo aquí en el Parque Simón Bolívar. Pero sobre todo, la Plaza de Toros, un último día pagando por ver las bandas colombianas. De hecho, fue un concierto mítico en la cual me tocó Marlo Ávila, Carpe Diem, tocó Monóxido. ¡Monóxido! ¡Bajo cero! ¡Que vea mujeres sin nada que hacer! ¡Hasta que vea una noche sin estrella! ¡No luna, no sexo, no para nada! Yo me acuerdo que Felipe, que era el manager, me dijo: ¡hueputa, se está moviendo la tierra! Yo volteé así y lo miré a él y dije: ¡mierda, se vino esta gente! El pojo que había al frente de nosotros, yo dejé de cantar porque quedé hipnotizado con la felicidad de esos muchachos. En Bogotá, en la época, eran como 2,5 millones de jóvenes entre los 15 y los 25 años, 30 años, que no tenían un peso para ir a nada, que nadie tiene un hijo de puta peso. Está legalizado, yo soy de Pereira y vine acá al Solle. Rock and roll para toda la ciudad, sur, norte, centro. De verdad que este concierto es genial, muy full está. La música es un placer y es un lenguaje y es un goce. Era como sentir que realmente algo iba a pasar y miren lo que ha pasado después de 15 años. Debería haber uno cada año. Uno cada mes. Debería haber uno cada mes, cada 2 meses. Para el segundo domingo de cada mes, debe hacer algo así. Esto apenas comienza. Un abrazo desde México, esto es Maldita Vecindad. Hey. No sé si para el mundo, pero para Latinoamérica creo que es un ejemplo de convivencia. Bogotá. Va a integrarse, hay gente de todos lados, viene gente de toda Colombia a pasarla buena estos 3 días. Saludos a Rock al Parque desde Medellín. Saludos para los de Palmira. Saludos de Bucaramanga. Somos de la Unión Valle. De Parque Sanare. Yo soy de Cartagena. Anolaima. Con ganas de sollárselo, pues. Es eso, es comunión de país. Por todo. Esto es la representación de mí mismo, la representación de nuestra personalidad oscura, de nuestra personalidad gótica. Porque todas las personas son libres de hacer con su cuerpo y con su vida lo que quieran. Somos otra cultura y no nos debemos fijar en las apariencias. La gente tiene que aprender a ser tolerante. Yo creo que un metalero, un punkero, un rockero tiene que demostrar con el alma lo que siente. Un país tropical que es más difícil. Chimba, porque aquí estamos todos sin discriminaciones. La mejor manera de encontrarnos unos con otros y aceptar que no todos somos iguales. Es la fiesta de la convivencia, es la fiesta de los derechos. Un espacio bacano que le brinda honor a la alcaldía para la cultura y para desarrollar la persona. Bogotá. Y va a escuchar buena música, ruido con... al Parque 1998. En 1998, cuando trabajaba en Suburbia,
entra la nueva administración de Peñalosa. No quería apoyar el festival. Intentaron cancelarlo. Íbamos para el cuarto Rock al Parque en ese momento. Logré una entrevista. Si hubiera acabado Rock al Parque en el 98, hubiera sido la cagada. La violencia aumentaría muchísimo. Los sueños y las esperanzas se van para la porra. Se muere media ciudad. Reggae Man estaría muy triste. Uy, si se acaba Rock al Parque, baila. Ah, nos vamos de Colombia todos los metaleros y todos los rockeros a buscar otro Rock al Parque. Muchísima gente de un momento a otro comenzó a agruparse alrededor de la idea de cuidar el festival. Hubo una manifestación masiva de los medios de comunicación. Recogieron muchas inquietudes de la gente. Metaleros, punkeros, hardcore. La ciudad se manifestó a través de la recolección de firmas para pedir continuidad del programa. Yo me acuerdo que firmé una planilla también, ahí ayudamos a repartirlas. Todos nos unimos para reunir firmas para que no se acabara Rock al Parque. Llegaba gente con cuadernos en diferentes formatos de papel, de diferentes zonas de Bogotá. Las subculturas. Cerca de 22.000 firmas. Recogieron 45.000 firmas. Como 50.000 firmas. Es la primera vez que yo veía movilizarse a la juventud de esta ciudad por una causa en común. Dedicado, como decía antes, para todas las comunidades indígenas de Latinoamérica. No me cabe otro espacio donde se encuentren tantas cosas, se aprendan tantas cosas, se compartan tantas cosas como este. Solo por ser indios. Han seguido apoyándolo como un proyecto de Estado y no como un simple proyecto de gobierno. Rock al Parque no se puede acabar, o si no, pregúntele a ellos. Escúchame todos, absolutamente todos. Necesitamos el mejor respetemos los unos a los otros. No agredamos a nadie. El que se es subirse al escenario, alzar las manos y ver cómo brillan los ojos de todo el que está ahí. ¡Segovia! ¡La mejor esquina! ¡Víctima! Tristeza que de alguna u otra forma nos llega a todos en nuestro país, ¿entendés? ¡Asesinando! Que ya no cabe ni decir si es izquierda o derecha, sino que todos están putamente equivocados. He visto pocos de unas 70.000 personas. Yo estando en la tarima, siento como el piso ha temblado. Fuego. Como una sacada de energía. Como una protesta social. Espacio de encuentro violento con una belleza estética insuperable. Una forma de expresar lo que sentimos, la rabia al sistema. Señoras y señores, el año 2000
se nos acaba. ¿Qué vamos a hacer con este siglo? Aquí no sucede una guerra y nosotros sí somos un ejército. Comunión del público con el escenario. Esa canción para mí resume Rock al Parque, resume Bogotá. Para mí esa es la canción de los 15 para bailar el vals. Cuando sonaba el Divino Niño y a jugar a que teníamos un ritual en común. Yo no quería ver, pero no te hace reír. Una actitud un poco hardcore y un poco punk. Parce, qué chimba el cumpleaños de Rock al Parque, nos merecíamos esto y de pronto un poquito más, pero que cumplas muchos más, fuck you. Con palabras. Eso también son música. Muchachos, antes de empezar, gente del barrio San Benito, para quienes la lluvia no ha sido tan refrescante como para nosotros hoy, y para ellos, ¡alegría! Algunos critican, maldicen, golpean, patean. Y tuvimos la posibilidad de tocar de primeros. Empezamos a tocar a Vía Sol, lo recuerdo muy bien.
pero de un momento a otro la ciudad y el parque se tornó negro. ¿Para qué decir mentiras? Hay que decirlo, va a llover, pero todo bien, ¿no? Más grande de la ciudad. Se quiere mejor, se quiere mejor, se quiere...